Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional. Y atención, porque hoy el BOE no puede venir muy calentito en normativa de FP porque las Cortes están disueltas y no se pueden aprobar nuevos reales decretos, pero en la página web del Ministerio sí se acaba de publicar el proyecto de Real Decreto que complementa el desarrollo de la nueva FP, en el que, atención, se eliminan los módulos de FOL, EIE, Inglés y FCTs, se sustituyen por los nuevos, se dicen cuántas horas son, en qué consisten, quién va a impartirlos, etc. Vamos a verlo. Me vais a disculpar, pero esto me ha pillado a contrapié, pero tengo que sacar el vídeo este porque es súper importante. A la velocidad que van las noticias, mi mujer me va a tirar de casa y va a hacer bien. Por cierto, una información de última hora que me ha llegado mientras estaba grabando el vídeo, ¿vale? Y lo añado aquí, muy importante. Revisad los títulos en los que dais clase, que esté todo bien. Porque, por ejemplo, en el técnico superior de mecatrónica, en el que yo doy clase, yo soy profesor de secundaria en organización y proyectos de fabricación mecánica, nos han quitado en este proyecto de Real Decreto todos los módulos que impartíamos en esta titulación de mecatrónica y se lo han dado al profesor de secundaria de sistemas energéticos. Entiendo que esto es un error, son errores, pero como tenemos tiempo, podéis entrar en la página del Ministerio y reclamarlo. Podéis también y debéis hablar con los sindicatos para decir que eso se corrija, ¿vale? Entonces, entrad y revisarlo porque hay fallos. Bueno, pues vamos a ver lo más importante. Primero, se hace referencia en este proyecto Real Decreto solo a los grados superiores. No quiere decir que luego en un futuro no salga uno de grados medios. Pero ahora mismo solo se hace referencia a los grados superiores. ¿Qué módulos desaparecen? Desaparece FOL y EIE. Desaparece inglés y desaparecen las FCTs. ¿Por qué se sustituyen? Pues aparecen itinerario formativo para la empleabilidad 1 y 2, que sustituyen a FOL y a IE. Y ojo, porque al final el profesorado de FOL va a ganar aquí algunas horas. Porque FOL, en las horas de los mínimos del currículo, eran 50 horas y EIE eran 35. Sin embargo, itinerario formativo para la empleabilidad 1 y 2 son las dos de 50 horas. Y también se establece en este proyecto Real Decreto que seguirá siendo el profesorado de FOL quien lo impartirá, como era de esperar. Efectivamente, como ya habíamos predicho, el profesorado de FOL no pierde y de hecho gana alguna hora más. En cuanto al inglés, el inglés como tal desaparece y pasa a llamarse inglés profesional, que será impartido por especialistas de inglés y que tendrá también en currículum básico 50 horas. Los módulos de FCT desaparecen y se cambian todo por una dual, tal y como habíamos dicho. Así es que esto parece indicar que efectivamente, tal y como ya os dije en el vídeo anterior, se va a hacer una verdadera dual, habrá que repartir horas de lo que son la antigua FCT entre los nuevos módulos y posiblemente en segundo acabemos, si no en junio, desde luego no en marzo. Se prolongará el segundo curso. El módulo de proyectos se llamará Proyecto Intermodular, que sabéis que entra en todos los ciclos, y puede llevarse a cabo por los antiguos PS o por los antiguos PTs de cada especialidad, que ahora ya no serán PTs, a no ser que sean PTs a extinguir, pueden ser especialidades singulares, nuevos PS, pero bueno, me entendéis quiénes quiero decir, tanto como los antiguos PS como los antiguos PTs. Y en cuanto a los módulos de sostenibilidad y digitalización, van a ser relativamente breves, van a ser más o menos como antiguamente era EIE, en contenidos mínimos, cada uno de ellos son 30 horas, ¿y quiénes lo van a poder impartir? Pues lo van a poder impartir los profesores de FOL, los profesores de inglés y los profesores, los antiguos PS y antiguos PTs de cada una de las especialidades. O sea, tal y como ya habíamos predicho, aquel que haga falta para que las horas cuadren y no sobre nadie. Así es que no hay que tener miedo, nadie tiene que tener miedo, nadie va a perder horas. Yo ya avisé de que el profesor de FOL no iba a perder horas. En todo caso, pues se quedaría como estaba y lo que parece ser es que va a ganar incluso más horas. Nadie va a perder horas, pero tal y como ya habíamos predicho, seguramente sí que haya cambio de cromos. Ahora voy a pasar a leeros un poquito por encima lo que son los resultados de aprendizaje de cada uno de estos nuevos módulos y me vais a permitir que lo lea porque es que esto ha salido hoy y os estoy subiendo el vídeo hoy. Esto lo estoy haciendo corriendo, así es que me vais a permitir que lo lea. Vamos primero con el módulo de inglés. Sus resultados de aprendizaje son: resultado de aprendizaje 1. Comprende información de índole profesional, académica y cotidiana contenida en todo tipo de discursos orales emitidos por cualquier medio de comunicación en lengua estándar, interpretando con precisión el contenido del mensaje. Supongo que todo con relatividad.
Resultado de aprendizaje 2. Comprende mensajes escritos de naturaleza profesional, académica y cotidiana de relativa dificultad, analizando de forma comprensiva su contenido. Me ha gustado mucho esto de la relativa dificultad. Resultado de aprendizaje 3. Produce mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido de la situación y adaptándose al registro lingüístico del interlocutor. Resultado de aprendizaje 4. Redacta documentos e informes propios del sector o de la vida académica y cotidiana, relacionando los recursos lingüísticos con el propósito de los mismos. Les falta lo de relativa dificultad siempre. Resultado de aprendizaje 5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo las relaciones típicas, características del país de lengua extranjera. Si veis que aprieto los ojos es porque ya tengo una edad. Vamos ahora con el módulo de itinerario formativo para la empleabilidad 1. ¿Qué resultados de aprendizaje tiene? Resultado de aprendizaje 1. Distingue las características del sector productivo y define los puestos de trabajo relacionándolos con las competencias profesionales expresadas en el título. Resultado de aprendizaje 2. Alcanza las competencias necesarias para la obtención del título de técnico básico en prevención de riesgos laborales. Esto ya estaba en FOR, quiero decir, es una conversión. Resultado de aprendizaje 3. Analiza sus condiciones laborales como persona trabajadora por cuenta ajena, identificándolas en los principales tipos de contratos, cambios y vicisitudes relevantes que se pueden presentar en la relación laboral, en la normativa laboral y especialmente en el convenio colectivo del sector. Pues eso, seguimos con FOL. Resultado de aprendizaje 4. Analiza y evalúa su potencial profesional y sus intereses para guiarse en el proceso de autoorientación y elabora una hoja de ruta para la inserción profesional en base al análisis de las competencias, intereses y destrezas personales. Resultado de aprendizaje 5, que es el último, aplica las estrategias para el aprendizaje autónomo, reconociendo su valor profesionalizador, diseñando y optimizando su propio entorno de aprendizaje, haciendo uso de las tecnologías digitales como herramienta de aprendizaje autónomo, siendo coherente con su identidad digital y sus propios objetivos profesionales planteados en su plan de desarrollo individual. Vamos con itinerario formativo para la empleabilidad 2. Sus resultados de aprendizaje son: planifica y pone en marcha estrategias en los diferentes procesos selectivos de empleo que le permiten mejorar sus posibilidades de inserción laboral. Aplica estrategias relacionadas con las competencias personales, sociales y emocionales para el empleo en búsqueda de la mejora de su empleabilidad. Pone en práctica las habilidades emprendedoras necesarias para el desarrollo de procesos de innovación e investigación aplicadas que promuevan la modernización del sector productivo hacia un modelo sostenible. Identifica, define y valida ideas de emprendimiento generadoras de nuevas oportunidades a partir de estrategias de análisis del entorno socioproductivo utilizando metodologías ágiles para el emprendimiento. Y desarrolla un proyecto emprendedor de innovación social y o tecnológica o aplicado en colaboración con el entorno. Tengo que hablar con algún profesor de FOL a ver si me dice que ha modificado muchas cosas. Vamos con digitalización, que ya os he dicho que son 30 horas de contenidos mínimos. Resultado de aprendizaje 1. Analiza el concepto de digitalización y su repercusión en los sectores productivos, teniendo en cuenta la actividad de la empresa, identificando entornos de Information Technology y de Operation Technology. Caracteriza las tecnologías habilitadoras digitales necesarias para la adecuación y transformación de las empresas a entornos digitales, describiendo sus características y aplicaciones. Identifica sistemas basados en la nube y su influencia en el desarrollo de los sistemas digitales. Identifica aplicaciones de la inteligencia artificial en entornos del sector donde está enmarcado el título, describiendo las mejoras implícitas en su implementación. Evalúa la importancia de los datos, así como su protección en una economía digital globalizada, definiendo sistemas de seguridad y ciberseguridad tanto a nivel de equipo-sistema como globales. Y por último, desarrolla un proyecto de transformación digital de una empresa de un sector relacionado con el título, teniendo en cuenta los cambios que se deben producir en función de los objetivos de la empresa. Curioso. Y por último, el módulo de sostenibilidad. Identifica los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza, que ASG son los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza, relativos a la sostenibilidad, teniendo en cuenta el concepto de desarrollo sostenible y los marcos internacionales que contribuyen a su consecución. Caracteriza los retos ambientales y sociales a los que se enfrenta la sociedad, describiendo los impactos sobre las personas y los sectores productivos y proponiendo acciones para minimizarlos. Establece la aplicación de criterios de sostenibilidad en el desempeño profesional y personal, identificando los elementos necesarios. Propone productos y servicios responsables teniendo en cuenta los principios de economía circular. Realiza actividades sostenibles minimizando el impacto de las mismas en el medio ambiente. Y por último, analiza un plan de sostenibilidad de una empresa del sector, identificando sus grupos de interés, los aspectos ambientales, sociales, todo esto, materiales, y justificando acciones para su gestión y medición. O sea, te descargas la Agenda 2030 y tienes 2/3 del temario desarrollado.
Pues esto es lo que hay. Me queda hablar con un profe de FOL, a ver qué me dice de los cambios que ha habido, que a mí me parece que no van a ser demasiados, y no te cuento ya más, pero como ya ves, incluso con las cortes derogadas, esto va a toda velocidad. ¡Hasta luego!